Brevemente nomás yo creo que ahora estamos viendo a mí me esto es señores de de balde está bien yo creo que cada uno tiene que asumir sus posiciones verdad esto va a entorpecer la vida cotidiana de la gente los sistemas tienen que ser graduales tienen que ser progresivos y tienen que ser racionales y se tiene que dar en un contexto yo no sé si Patrick está conectado u otra gente acá que maneja mejor esto no es tan así como están diciendo que es fácil hacer esto o aquello no es cierto eso señora en un país donde más del 40 o más di eh, guau, que más eh, el ciento no está está excluido del sistema financiero yo creo que más yo creo que más gente de verdad así que uno no puede cambiar las reglas del juego aunque esas reglas sean beneficiosas probablemente para un mejor control, para una mayor trazabilidad, para lo que sea. Pero en este, vea lo que está pasando y con esto ya termino. La gente no sabe usar, más allá del de eh, de tema de los problemas que hay con la plataforma de vacunas. La gente no sabe inscribirse. ¿verdad? Pero en serio, Dios. La gente no sabe inscribirse en una plataforma más allá, y no estoy hablando de que te llevan lejos, de que esto, de que aquello. Hablemos del proceso de inscripción, que lo único que tenés que poner es tu nombre y tu cédula. Eso tenés que poner. Y eso, la gente no puede finalizar el proceso, no, eh, no, 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 no sabe la parte de notificación por mensaje de texto, no sabe un montón de cosas. Algo que para todos nosotros creemos que es algo fácil y para el Ministerio de Salud también, que no sé dónde vive. En este momento esta es una barrera y ustedes creen de que esto, ¿verdad? Se puede conseguir así nomás la identidad y todo va a seguir bien. Por eso que le pedí a Patrick al inicio, pero ya se estaba haciendo una moción de orden, creo, ¿verdad? Porque él explicó bastante bien, ¿verdad? Que, eh, y yo no sé si acá hay otras personas que entiendan mejor esto. Y Jorge también lo dijo que hizo consultas. Yo también consulté, porque yo soy una negada de esto. ¿eh? Les cuento: a mí me quitan esto y yo no tengo manera de colaborar con quienes estoy colaborando, ni de pagar salario, por ejemplo, que todo hago por, por, por giro. Porque me tengo que ir no sé dónde, como explicó Patrick, o tengo que gestionar mi identidad. y Entonces, qué historia. O sea, no, las cosas tienen que ser graduales y van a perjudicar, compañeros. Sin intención, yo no estoy diciendo que lo hagan de mala fe, pero van a perjudicar a miles de miles de paraguayos en un momento muy crítico de la vida de todos. No solamente el tema salud, el tema trabajo, el tema estudio, todo, todo. No se puede cambiar el sistema de la noche a la mañana. Tiene que haber una gradualidad, tiene que ser racional. Y sobre todo tiene que ser dentro del contexto que la mayoría está excluida de un sistema financiero o es excluida luego. Así que yo me parece espectacular todo el proyecto, pero este artículo crea un problema. Los otros también, pero los otros es más fácil probablemente para los que estamos haciendo trámites y un montón de cosas. Pero este artículo va a afectar la vida diaria de la gente común y sobre todo de la gente excluida, que es la mayoría en este país. Muchas gracias.